Lunes, semana 26 del tiempo ordinario. El reino se potencia desde lo pequeño, la inclusión, la seguridad en Dios. Lucas 9, del 46 al 50. El más pequeño de ustedes es el mayor. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera a los demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no es discípulo junto con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impida, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. En primer lugar, el reino está en lo pequeño. A los discípulos les preocupa saber cuál de ellos es el más importante. A pesar de lo mucho que ya les ha enseñado e ilustrado con sus acciones sobre la realidad del reino de Dios y su dinámica, Jesús se da cuenta que todavía han entendido poco. Por eso tomó un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. Jesús acaba de contarles todo lo que él va a padecer, pero ellos, desentendiéndose de esa dolorosa realidad, se preocupan de quién es el más importante entre ellos. En realidad, ellos siguen pensando en que la importancia se mide por títulos, posición social y puestos significativos, rigiéndose con las viejas estructuras de poder donde hay clases, escalafones, diferencias por raza, religión, sexo. Jesús sigue insistiendo en lo pequeño, en el servicio, en liberar, en incluir y servir al débil. En ese roce continuo con Jesús, los discípulos van aprendiendo y madurando en su fe. Poco a poco irán descubriendo que el reino nace y crece desde abajo, desde los pequeños, los que no cuentan ni tienen poder. En segundo lugar, el reino se caracteriza por la inclusión. A los discípulos les preocupa que haya otra gente que predica y realiza signos en nombre de Jesús. Y Juan le cuenta que ha visto a uno que hacía uso de su nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no es discípulo. Pero Jesús le dice: no se lo impida. El reino debe ser inclusivo. Nadie que haga el bien puede ser molestado solo porque no pertenece a los nuestros. Para Dios, todo aquel que hace el bien, sea de la comunidad, grupo o religión que sea, es bienvenido. Él es Padre de todos y su amor y misericordia son infinitas. Nadie debe hacerse dueño de los valores del reino, ni tampoco determinados grupos e instituciones pueden apoderarse de los carismas que son don del Espíritu de Dios. La propuesta de Jesús está abierta para cuantos quieran abrazar el reino desde el servicio desinteresado y la insignificancia. Dios puede darnos poder de echar demonios en su nombre, pero también puede dárselo a otros. En tercer lugar, el libro de Job presenta la vida de este hombre como honesta, impecable a los ojos de Dios, pero según Satán, eso se debe a que las cosas le van muy bien. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Para demostrar que no es solo por eso, Dios permite a Satán que lo pruebe con desastres económicos y familiares. La reacción final de Job es: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. Qué importante es vivir sabiendo que todo viene a través de la mano de Dios. Dios le había dado a Job todo en abundancia: vida, salud, riquezas, hijos y paz. Pero también le llegó la desgracia con la permisión de Dios. En las buenas y en las malas, su respuesta fue la misma: bendito sea el nombre del Señor. Job siguió siendo amigo de Dios. Frente a nuestras arraigadas preocupaciones por ser considerados los más importantes, la buena posición, los títulos, Jesús nos pone delante un niño para decirnos:
Ahí está lo importante, en lo pequeño, en lo humilde, en lo sin poder. Pidámosle al Señor nos dé a entender la verdadera grandeza de su reino. Para usar el poder de Dios en beneficio de la humanidad, nadie debe ser excluido, sea del grupo o religión que sea, nos dice Jesús. No podemos adueñarnos de los carismas de Dios ni impedir a nadie, sea de la condición que sea, que contribuya con su pensamiento y sus dones al bien de los demás. En las buenas y en las malas, Job supo bendecir a Dios, confiando siempre en su santo nombre. Dios nunca la abandonó del todo. Podremos perder bienes materiales, salud, la fuerza, pero jamás nos dejará sin su amistad, su intimidad y su ternura. Ojalá podamos también nosotros decir, como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. Pidámosle su gracia, para que en los momentos difíciles o de desgracia, sepamos descubrir que Él, como Padre amoroso, nos dará siempre lo que más nos conviene, y aunque a veces escriba con líneas torcidas, Él escribe recto y para nuestro bien. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.